estaban estudiando misterio constantemente para que el padre les revelara cuál era ese dere que conducía hacia el árbol. ¿Sí? Y semejanza de Dios. ¿Cuándo tienen su imagen y semejanza? Hechos a su imagen y semejanza. Seguimos bien. Es lo que tenemos aquí entonces, hermano. Que dentro de la sepiternidad de Dios, Él, dentro de su sepiternidad, solo tenemos a quién. A Dios. Dentro de su esencia. Sin manifestaciones. Sin nada. Es cuando Pablo dice en 1 Corintios 15. Vaya conmigo a 1 Corintios 15. Primero Corintios 15, 20. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en el hombre, también... La muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, la primicia, luego lo que son de Cristo, en su venida, luego al fin, el fin, cuando entregue el reino, ¿a quién? ¿A quién le entrega el reino? Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por debajo de dónde. Y después del enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de su pie. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, ¿en qué? ¿Para que Dios sea qué? Diga conmigo, para que Dios vuelva a su máxima naturaleza. Diga, para que terminen las kenosis, las manifestaciones. Entonces, aquí le demos el cuadro, eso yo lo voy a ampliar mañana porque ya me imagino que terminó el tiempo. Dale ahí. Ese cuadro quiero ampliarlo mañana porque quiero explicarlo bien. Entonces, dale para adelante. Miqueas, hablando de la eternidad de Dios, dice, por ejemplo, pero tú, Belén, esa es la palabra, la traducción Kadosh y la israelita. Usted sabe que la palabra Belén viene de la palabra hebrea, Bei, que significa casa, y Lehen, que significa pan. Por tanto, Belén significa casa de quién. Pero tú, Belén, es Belén, cerca de Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días. ¿De dónde? Allá en la eternidad. ¿Cómo? ¿Dónde están los días de los orígenes de ese ser? Para los judíos, una de las siete primeras cosas que Dios creó, según ellos, fue el Mesías. Ellos lo que no saben es que el Mesías no fue creado, sino que el Mesías creó todo. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Pero fíjense que me llama la atención aquí porque le dice que dice, cuyos orígenes están antes de los días de quién. ¿Antes de los días de quién están los días de él? O sea, antes de que hubiera día en este mundo, ¿ya había quién? ¿Qué había? Había un Mesías, diga conmigo, Mesías. Antes de que hubiera día en este mundo, ya había un Mesías. ¿Qué significa eso entonces? Que si aquí no había día en este mundo, había pecado. Entonces, si aquí no había mundo ni siquiera, o no había pecado, si usted entiende así, antes de haber el pecado,
ya había quien iba a redimir el pecado. ¿Cuándo me están entendiendo? Como que antes de que la enfermedad exista, ya la cura estaba establecida. ¿Cuándo están entendiendo eso? Entonces, ¿todavía usted cree que a Dios lo sorprendió que Adán pecara? Siga creyendo. Entonces, la palabra eternidad pasada, la palabra eternidad aquí en hebreo, aquí, que aparece ahí, es la palabra olam. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Olam, que la detallaré ahora. Sí. Hay dos vocablos hebreos para eternidad aquí. En ese mismo pasaje que leímos ahora mismo. La Reina Valera, busca la Reina Valera para usted explicarle algo. Su Biblia. Miqueas 5:2. Ya con esto concluimos. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre la familia de Yehudá, a ti, de ti me saldrá el Salvador, que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde él. ¿Sus salidas son de dónde dice ahí? Desde los días de la. La palabra que la Reina Valera ahí traduce como principio es la palabra hebrea, Kedén. ¿Cuál es la palabra hebrea ahí? Que en la Reina Valera se traduce como principio. La otra palabra hebrea que aparece ahí, que se le enseña ahorita, es cuando dice la palabra eternidad pasada. Y sus días son desde la eternidad pasada. La palabra eternidad ahí en hebreo es olam. Ahora bien, la Septuaginta, ¿cuándo conoce la Septuaginta? La versión de los 70 traduce estos dos vocablos de la siguiente manera. El vocablo número uno es Kedén, ¿qué significa? ¿Y la palabra G significa qué? Arquitecto. ¿Qué significa el G? Y la palabra, segunda palabra es Aion, que es eterno en el sentido del hombre, y sepiterno cuando se encuentra en el contexto de Dios. Y ahí viene la palabra Aionios. O sea, lo que Isaías, o que lo que Miqueas está hablando aquí es prácticamente, leyendo Miqueas con este contexto, por ejemplo, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el arquitecto, podría ser una traducción, otros han preferido otras traducciones, por ejemplo, sus salidas son desde una eternidad hacia otra eternidad. Todo depende del contexto, cómo usted haga la traducción ahí. Bien. El Salmo 90 amplía este concepto, dice la palabra en el libro de los Salmos 90. Antes que la montaña naciera, antes que se formara la tierra y el mundo, de la eternidad que, a la eternidad que, tú eres Elohim. Oiga, que es el Salmo este. Oiga. Antes de que se formara antes de que la montaña naciera, antes de que se formaran la tierra y el mundo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ¿tú eres quién? O sea, tú no vas a cambiar, tú sigues siendo Dios. Antes de que hubiera mundo, tú eras Dios. Y después que el mundo fue consumado y pasó todo, y venga la eternidad futura, ¿tú seguirás siendo quién? ¿Cuándo me están entendiendo lo que estoy hablando? Pero fíjense que el Salmo ahí 90 no habla de cuántas eternidades. ¿Eternidad qué? ¿Y eternidad? Dios tiene las tres eternidades, si usted pudiera decir. Porque Él es sepiterno, y esa eternidad es la máxima expresión de quién. En quien abarca eternidad pasada, eternidad presente y eternidad cómo. Seguimos bien. Este mismo pasaje lo vemos en el texto hebreo aquí, que dice en hebreo, Teren hal, halá, heul, ere, tebel, olan, ha, olan. Fíjense aquí. Aquí, por ejemplo, usted lee la Reina Valera y usted no nota nada. ¿Cuántas palabras hebreas vimos allí? ¿Cuántas palabras hebreas vimos? Dale para atrás. ¿Cuántas hay? Léalo conmigo. ¿Qué dice aquí? Que las montañas nacieran. Antes
que se formara la tierra y el mundo de la eternidad a la eternidad. ¿Cuántas eternidades hay ahí? ¿Cuáles son? Veamos el texto original. Dale para adelante. Viene aquí. Aquí es el único lugar de la Biblia donde aparecen las tres palabras de eternidad más relevantes. Cuando la Biblia Septuaginta tradujo esta palabra af del hebreo al griego, lo tradujo como la palabra aionios. Y la palabra aionios significa ¿qué? ¿Qué significa aionios? Esta es la palabra que se traduce a aionios. Entonces fíjate aquí, dice Terenhal, Jalá, Jeul, Ereb, Tebel, Olán. ¿Ya usted sabe lo que es Olán? Hay que explicarle eso. Af. Olán, Atab. Ahí tiene las dos explicaciones, porque ve la palabra Olán, que es una eternidad vista desde el punto de vista futuro, pero ve la palabra Af, que es una sepitalidad completa. La palabra atap, diga conmigo, atap. Usted va a salir diciendo hebreo aquí. Atap. Diga conmigo, barú atap. No lo escuché, barú atap. Cuando dice barú, la palabra barú significa bendito. Atap significa tú. Diga conmigo, barú atap Adonai. El judío sabe lo que está leyendo ahí. Cuando aparece atap, la palabra atap tiene la única explicación y es alabanza hacia. ¿Para quién es la alabanza? Es una alabanza judaica. De hecho dice, Bagú Atá Adonai. Diga conmigo, Bagú Atá Adonai. No lo escuché. Bagú Atá Adonai. Dígale a que está a su lado. Bagú Atá Adonai. Ha Olán. E Olán. A. Que incluye las tres eternidades, pasada, presente y futura. El único que tiene las tres eternidades, ¿se llama quién? Cuando un aplauso, se Dios maravilloso. Implicaciones de esto. Conclusión. ¿Qué implica la soberanía de Dios? ¿Qué implica la sepiternidad de Dios? Porque Aristóteles solía decir que solamente es bueno y válido el conocimiento que nos hace mejores. ¿Cuándo me están entendiendo? ¿En qué me beneficia a mí conocer eso? Número uno, diga conmigo, número uno. Nada ni nadie me puede bendecir. Ni maldecir tampoco. Porque ya mi bendición la tiene ¿quién? ¿Qué implica que la bendición la tiene Dios? La bendición nuestra fue dada desde antes de la fundación ¿de quién? Diga conmigo, bendecido desde antes de la fundación del mundo. Implicación número dos. Implicación número dos significa que Satanás no me puede robar lo que es mío. Lo que Dios, la bendición de Dios que está en mí, él no me la puede.